marzo de 2020 estábamos exactamente preparando los actos conmemorativos del 39 aniversario de los mártires del 18 de marzo de 1981. Teníamos prácticamente toda una agenda de actividades que se iban a desarrollar. El día 11 se dio la declaratoria de, digamos, de pandemia por parte del gobierno. El día 14, si mal no recuerdo, fue el primer decreto que dio unos días ya de ciertas restricciones. Una de ellas era el tema de la concentración de eventos o de la concentración de población en eventos públicos. Entonces, nosotros entramos a última hora, prácticamente el día, ese día, si qué hacíamos, si suspendíamos o manteníamos los eventos. Hubieron puntos de vista, sobre todo entre el equipo que estaba organizando los eventos, y pues habían ya claramente lineamientos oficiales. Entonces, ese día 14, recuerdo que en horas de la tarde decidimos suspender prácticamente todo. En esos momentos era sobre todo cómo garantizar el abastecimiento, digamos, de las comunidades. Si bien es cierto, el gobierno el 21 de marzo, cuando hizo el decreto de la cuarentena estricta y absoluta de los 30 días del mes, ese decreto, digamos, restringía todo, y ahí mismo anunciaron que iban a hacer la entrega de los famosos $300. Pero estábamos claros que $300 era una medida paliativa para el momento, pero no iba a garantizar nada a largo plazo. Es decir, eso no daba estabilidad a nadie, ni a una familia, ni menos a una comunidad. Entonces, como comunidad comenzamos en ese momento a pensar un poco qué podíamos hacer y qué medidas se podían tomar, además de las medidas epidemiológicas que se tomaron, las medidas hasta en cierto modo de control social que se tomaron, que fortalecían en cierto modo las medidas nacionales que ya habían sido anunciadas por el gobierno. También se generó un poco de preocupación en cómo fortalecíamos la parte de la sostenibilidad y sobre todo garantizar, digamos, una zona rural de qué vive. La gran mayoría de las familias vive de temas como la agricultura. Es decir, en la Comisión de Protección Civil fue justamente cómo se podía fortalecer la parte productiva interna. El invernadero fue uno de esos, de esas, digamos, fortalecer un poco esa línea fue una de las medidas. Con los primeros casos domiciliares, donde los compañeros en la organización hubieron familias que pudieron prestar sus casas, gente que está en Estados Unidos, prestar sus casas para poder tener a estas personas en un nivel de aislamiento donde podrían estar en buenas condiciones, o sea, en condiciones humanas donde pudiera tener una buena relación con sus familiares, pero también una atención de seguimiento del equipo de salud, con la visión de que no podíamos verle como una amenaza, sino como un compañero que necesitaba nuestra ayuda. Y así pasó esa etapa, fue bastante conflictiva entre las medidas gubernamentales, principalmente las medidas a nivel del municipio, a nivel municipal, digamos. Hubieron bastantes cosas que nos limitaron a que como comunidad pudiéramos seguir emitiendo nuestro propio plan. Estoy hablando a nivel de alcaldía, a nivel de protección civil, a nivel de la zona. Entonces, fue así como esa etapa quizás fue la más difícil, porque nosotros como institución tuvimos que quitar las personas del centro de control,
pero la comunidad, como comunidad, sí mantuvo la posición y eso nos ayudó a detenerlo más grueso. Pandemia, pues el INBER jugó un papel muy importante en reconsiderar, incluso el momento era adecuado para el tema de producir para la comunidad en una escala un poco más fuerte, y el componente de educación pues incluso se suspendió, porque se suspendió la escuela, se suspendió el intercambio internacional, a veces hay muchos estudiantes de otros países por intercambios y todo eso quedó suspendido. Entonces decidimos hacer un esfuerzo prácticamente para producir para la comunidad. Llegó un momento que el encierro total de este país pues, no permitía que las comunidades tan lejanas a los centros de abastecimiento como la Tiendona, por ejemplo, otros mercados que están en las grandes ciudades del país, esas comunidades no podían acceder ni podían viajar. Normalmente quienes acercan estos productos a las comunidades son vendedores que les llamamos ambulantes y esta gente no podía transitar. Entonces las comunidades comenzaron a sufrir una presión en su comida, digamos, básica. Entonces hicimos nosotros, basado en la tecnología que habíamos desarrollado de la agricultura organopónica, una ampliación de tierra, de suelo, llegar a un acuerdo con otras organizaciones de la comunidad, por ejemplo, los que tienen que ver con la tierra, como es la cooperativa, y bueno, ampliar. Y en pocos días poder desarrollar de cero unas áreas que nos pudiesen haber costado años, por ejemplo, para hacerlas producir. Entonces, enfocarnos en eso metodológicamente, más inversión que hubo también para hacerlo en un primer momento, que tuvo el apoyo de ADES y la Embajada de Canadá, y de esa manera logramos, momento más crítico, poder abastecer buena parte de la comunidad y principalmente con el proyecto abastecer también a las personas o las familias que eran de más riesgo, digamos, desde lo económico hasta el acceso a estos productos. Entonces se hizo incluso un reglamento interno nuestro de cómo la gente podía acceder a los alimentos que producíamos. Por ejemplo, nadie podía tener, solo porque tenía dinero, acaparar lo que nosotros producíamos. Entonces había un límite, por ejemplo, para las familias, no vender más de $1 de pepino por semana, más de $2 de tomate por semana, para que eso garantizara que las demás personas pudieran acceder también. Poner en funcionamiento un centro de acopio para copilar una buena cantidad de granos básicos para así poder tener esa reserva para una posible crisis alimentaria. Entonces logramos acumular una cantidad considerable que nos permitiría en un posible escenario de crisis poder atender esa emergencia. También otra de las acciones que impulsamos fue ampliar un área de producción que tenemos de producción de vegetales. Entonces ampliamos el área de unos 4.000 metros cuadrado de tierra que teníamos para producir, en parte bajo techo y otra a cielo abierto, ampliarla desde 4.000 a 10.000 metros cuadrados para producir vegetales y de esa manera también contribuir a tener una especie de producción local, digamos, que en un posible cierre de fronteras por la misma pandemia pudiéramos tener nosotros producción local y de esa manera atender la demanda de vegetales de la comunidad. ¿Qué tipo de granos? Sí, realmente el hablar de soberanía alimentaria es como mucho más complejo que nada más producir.
es producir nuestras propias semillas, es nuestros propios insumos y, por supuesto, en armonía con el medio ambiente. Pero, o sea, nosotros quizás no hayamos abandonado ese tipo de prácticas porque es una cuestión, y por eso se llama agricultura, porque es cultural. Entonces, pero, o sea, nosotros apostamos y queremos transitar hacia eso, a la ecología, a la agroecología, perdón, y a la soberanía alimentaria. La propuesta se hizo desde el Comité de Protección Comunitario y, bueno, también un poco para facilitar el trabajo que estaban desarrollando compañeras y compañeros en el Centro de Control Sanitario y para más o menos coordinar la salida y entrada de las personas. Entonces, la idea fue generar un documento que se le iba a entregar a una persona responsable de la familia que la misma familia iba a elegir. Y a partir de ello poder coordinar dos entradas semanales, dos salidas de la comunidad y bueno, dos entradas y salidas semanales, ¿verdad? Y se puso un calendario, bueno, el nombre de la persona responsable, el calendario donde se iba a marcar las salidas y entradas. Y luego, bueno, esto duró más o menos un mes, porque justo un mes después el presidente de la República también, bueno, justo coincidió de que retomó la idea y se generaron también dos salidas semanales, pero coordinadas por el número de DUI. Entonces, cuando ya teníamos ese decreto presidencial, pues entonces ya nos facilitó aún más las cosas también. Y ya el carnet se dejó de usar porque justamente iba en la misma lógica la idea de generar dos salidas justamente para evitar, no para controlar el movimiento de las personas, sino para facilitar el trabajo de quienes estábamos en el centro de control y también para disminuir las condiciones de contagio para las personas de la comunidad. Hice un trabajo de identificación de las familias que estaban en condiciones de mayor vulnerabilidad y en ese sentido también los que tenían menos acceso al consumo de alimentos, porque realmente esas personas ni siquiera podían salir a hacerse un té dos veces a la semana porque no tenían las condiciones. Entonces se coordinó con el invernadero para que pudiera focalizar su producción a esas personas justamente que tenían muchas más necesidades en temas alimenticios, y fue así como se aumentó la producción de alimentos, pero también se hicieron canastas, se prepararon canastas alimenticias con insumos que generaban mayores beneficios para la salud y que potenciaban mucho más las defensas del organismo. Entonces, luego se organizó la entrega de esas canastas justamente a las familias que comunitariamente se habían identificado para eso. Nosotros y nosotras íbamos conociendo, tratar de transferírselos a la gente. Y la otra medida fue abrir los micrófonos de la radio. Es decir, la gente podía llamar independientemente en el espacio que estuviese, fuera informativo, digamos, estos espacios más formales. La gente podía hablar y comentarte cómo se sentía, porque la gente en ese momento, cuando los mandan todos a encerrarnos, sobre todo las mamás, porque las clases fueron las primeras que se suspenden, ¿verdad? Entonces los niños en casa, las mujeres más tiempo en la casa con las tareas del cuidado. La gente que tenía mucho que decir, la gente platicaba cómo se sentía, cómo la estaba llevando en la casa, gente compartiéndonos que no tenían agua, que cómo iban a hacer esas medidas que estaban diciendo si no tenían agua para lavarse las manos y que estaban buscando alternativas, ¿verdad?, para hacer que la gente fuera conociendo todas estas experiencias. Y se orientó casi toda la programación de la radio a tema preventivo, educativo, y un poco a escuchar a la gente. Se hicieron espacios, la mayoría de espacios orientó sus contenidos también al tema del tema psicológico, de que la gente hablara cómo se sentía,
de que la gente dijera si tenía miedo, sobre el estrés que estaban viviendo, las dificultades para moverse. Y también creo que hubo un acompañamiento comunitario, la radio se involucró en las medidas, por ejemplo, de lo que hizo la comunidad Santa Marta. La mayoría del personal voluntariamente se sumó al tema de estar en el cordón sanitario que se hizo en la comunidad Santa Marta, donde se montó un punto donde se hacía todo el protocolo de limpieza antes que la gente ingresara, y pues ahí estuvimos también. También acompañamos dando algunas coberturas, ¿verdad?, de acciones comunitarias que se estaban haciendo. Todos los días habían reportes de qué acciones estaba haciendo la comunidad, de cómo se estaba llevando el tema en los centros de educación, o cómo se estaban implementando las técnicas de salud en la unidad comunitaria de salud, y así. Pues de esas maneras estuvimos acompañando. Como ADES, por ejemplo, se fortaleció la técnica de huertos caseros, ¿verdad? Entonces se diseñó toda una campaña desde ADES en coordinación con la radio para que la gente le apostara en ese tiempo de encierro a practicar la siembra de sus propios cultivos desde una manera básica, ¿verdad?, como cultivar sus chiles, sus pepinos, sus tomates, y se daba una orientación y un acompañamiento técnico desde ADES. Entonces desde la radio lo que se hacía era pautar la información, pero también sacar las experiencias, ¿verdad? Es decir, si alguien había tenido una experiencia de cultivo en ese tiempo, se entrevistaba para que le contara a otra gente que si era posible tener su huerto. En ese tiempo, más de 10 huertos, más de 10 experiencias se tuvieron en la radio que habían sido producto de la formación en tiempo de pandemia, en la cuarentena.